Ritato, ¿cómo estás, querido? Buen día. Hola, buen día para vos, Danilo, y toda la audiencia. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Acá estamos con los últimos preparativos, dándole forma a lo que va a ser la primera y segunda parte, sábado y domingo, y bueno, esperando con mucha expectativa, mucha ansiedad, y más que nada esperando el día lunes. Que ya haya pasado todo. No, a ver, Danilo, uno lo vive con mucha intensidad. Por ahí tendría que bajar los decibeles, porque realmente la fiesta es de los chicos, es del pueblo. Uno los orienta y trata de que salga todo de la mejor manera, porque es una fiesta muy popular, donde hay muchas cosas, mucha ansiedad, y donde participa la familia y bueno, tratando de que salga de la mejor manera, ¿no? Tato, ¿cómo se va a armar el escenario mañana ahí frente a la municipalidad? Empiezan hoy a las 18:00 o 19:00 a armar el escenario. Se va a colocar en diagonal, como estuvo hace un par de años atrás, con dos escenarios, pero esta vez es uno, con espalda a lo que es el club esportivo. Exacto. Digamos, en donde el recorrido es el mismo, solamente que cambia el ángulo del escenario, ¿no? O sea que la pasarela va a estar entre el escenario colocado en diagonal y la escalinata de la municipalidad. Es en B, son dos pasarelas chiquitas de 4 o 5 metros, en donde se corta, se pone el escenario en diagonal, y de ahí es una B corta para que las chicas salgan hacia adelante. Exacto. Bueno, tendrá un vallado delante del escenario como para que el jurado se pueda manejar de la mejor manera, y después el vallado ya colocado para el segundo día, para ahorrar un poco lo que es la logística de esta fiesta. Pero en sí, como no hay desfile el primer día, el público se va a poder manejar de manera libre, ¿no? O sea que ahí no va a haber vallado, digamos, entonces, para que la gente, como en otros años, la gente va a poder acercarse, incluso circular por la calle normalmente. Sí, la idea es colocar las vallas sobre Rodríguez, sobre San Martín y sobre Santa María de Oro, pero no en las esquinas, no en la esquina del escenario, cosa que la gente se pueda movilizar. Sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? El domingo sí hay un vallado en toda la cuadra. Sí. Sí, ¿y el recorrido de las carrozas cómo va a ser? El recorrido es Santa María de Oro, San Martín, llegan a Rodríguez hasta La Prida en contramano, hacen una cuadra y retoman el mismo circuito. Ajá. Nosotros hablamos con los chicos porque si bien los desniveles son pronunciados, hablamos con ellos y con los choferes como para que puedan pasar de lo más lento posible y sin ningún tipo de inconveniente. O sea, la vuelta que no van a dar las carrozas es la de Anchorena. Exacto. Y si en caso de que terminen esa parte, estábamos hablando con lo que es Batucadas, Batucaditas y Jardines, para que no hagan los 600 metros caminando, sino que doblen en esa calle, en esa parte de Anchorena, entre Rodríguez y Santa María de Oro, para que no caminen 300 metros como lo van a tener que hacer las carrozas, ¿no? O sea, que para que las Batucadas doblen en Anchorena y la carroza siga hasta La Prida. Exacto. Si bien la primer parte es de Batucadas, Batucaditas y colegios primarios y una parte de gimnasios, la segunda parte sí van a tener que hacer los 600 metros correspondientes, porque si no, no pueden pasar por Anchorena. Porque el impedimento, digamos, está todo, además de la finalización de la obra, son esas curvas que tiene ahora la calle. Claro. Realmente, si en otro momento queremos que pasen por ese sector, tenemos que modificar las dimensiones de las carrozas, ¿no? Claro. Si bien las dimensiones están hechas, están orientadas a que solamente se pase por la mitad de la calzada para que la gente se dé cuenta, podrían pasar, pero es muy al límite, es arriesgar mucho. Esa es la realidad. Tato, ¿van a comenzar primero jardines, después escuelas y los últimos van a ser las carrozas? Exacto. Nosotros tenemos programado a partir de las 20 horas el comienzo de lo que va a ser la primer parte, como vos bien lo dijiste,
y a partir de las 22 horas aproximadamente, porque siempre nos ha llevado hora y media, dos horas la primera parte, a partir de las 22 y un poco, si está todo en condiciones, están pasando las carrozas. Ajá. Esto lleva una logística especial, porque ayer en la reunión de seguridad se determinó que gente de inspección y de policía iba a estar acompañando a las carrozas desde los distintos galpones a partir de las 18 horas, cosa que a las 20, cuando nosotros comenzamos con las batucadas y batucaditas, ya estén entrando al circuito. Eso es lo ideal, después veremos lo que es real, porque siempre en el medio pasan cosas, ¿no? Pero bueno, está determinado así, te decía, policía, inspección, uno en cada carroza para acompañarlos y que lleguen al lugar de la mejor manera. Tenemos en estos cuatro galpones, uno que es el Chango Vitar, donde va a salir por calle San Martín, Boulevard Ameguino, Acevedo, hasta Medrano va a doblar y llega René Simón. Y viene por René Simón hasta Santa María de Oro. Exacto. Otra de las carrozas que está allá en 41 y Pueyrredón. Pueyrredón, sí. Sí, viene por Pueyrredón hasta Mariano Moreno, Mariano Moreno hasta Malavia, Malavia hasta René Simón, y René Simón hasta Santa María de Oro. Colegio Industrial, que está enfrente de la casa del doctor Maroli, que no sé la calle. En Fermín Rosell. Fermín Rosell. Llegan hasta Acevedo, de ahí hasta Medrano René Simón, y ya estarían en el circuito. Y lo que es la carroza del Ferrari, que está a media cuadra de la policía, va a ser media cuadra en contramano. Sobre Gallo ahí. Exacto, va a ser media cuadra en contramano hasta Gorriti hasta Medrano hasta René Simón, y ahí estarían llegando al circuito. Esas son las cuatro rutas que van a tener que hacer las carrozas, y lo van a acompañar, como te decía. Una va a estar defensa civil, otra dos va a tener inspección y una policía. Así lo determinamos ayer en la reunión de seguridad. Así que bueno, hacer extensivo esto a los vecinos que por ahí estacionan sus coches un poquito lejos de los cordones, si bien las dimensiones están determinadas como para que puedan circular por la mitad de la calle, pero tiene una altura también, ¿no? Tiene como máximo 3,50 metros, que tiene que ver con la altura de los cables también, ¿no? Por eso se les aconseja esas dimensiones. Así que bueno, Tato, sí, decime. ¿A qué hora tienen previsto que las carrozas empiecen a salir de los galpones? A las 18 horas, las que están más cerca, y 17:30 las que están un poco retiradas. Chango Vitar y calle Pueyrredón y 41. Esas son 17:30. ¿Por qué? A ver, tardan hora y media, dos horas. Sí, sí, por la velocidad, ¿no? Sí, y otra cosa, Danilo, también. Si se demoran y están pasando cerca de las 19:30, cerca del entorno de la plaza, la cantidad de autos que están estacionados hace que perjudique la llegada, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, hay que tener un montón de cosas en cuenta para que las carrozas... ¿En el radio céntrico va a ser en Malavia y San Martín, como todos los años? Malavia y San Martín, sí. Ajá. Sí. O sea que liberada va a quedar Araos... Hay 8 cortes programados, eso lo tenía inspección y seguramente lo va a tratar, y lo va a estar viralizando y lo va a estar informando a las redes sociales y a las radios seguramente en el transcurso de la mañana. También para que la gente sepa cómo desplazarse también el fin de semana, porque ya es un quilombo andar con los cortes que hay con las calles, imagínate con la fiesta de la primavera encima también, ¿no? Y aparte son 8 cortes, Danilo, que van a estar cortados a partir de las 18 horas. Y lo que pedimos también, y estaría bueno que lo puedan difundir, que sobre calle Rodríguez, entre Achorena y La Prida, y La Prida entre Rodríguez y Santa María de Oro, que por favor no dejen autos estacionados, y si hay algún volquete, que de hecho hoy no hay, que por favor no lo coloquen. Le pedimos esto a los vecinos por una cuestión operativa, así no tenemos problema con el recorrido, ¿no? Está bien, perfecto. Bueno, Tato, ¿y el grupo Play a quién actúa el sábado?
Danilo, nosotros estamos empezando el día sábado a las 21 horas, toda la puesta en escena, y está programado para las 22:15 horas. Está haciendo... Che, qué temprano el sábado, 12 de la noche ya termina la fiesta. Y tenemos una fiestita de 3 horas y algo. Sí, sí, ajá, sí. Lo que pasa es que hay que también ver lo del día domingo, ¿no? Claro. Que necesita otra logística, labura la misma gente, entonces, bueno, se le dio prioridad a eso. Y también nos basamos en el horario de Grupo Play, que por contrato tiene que estar subiendo cerca de las 10:15 de la noche. Ajá. Es una hora y algo de show, y después, bueno, la determinación de las reinas, ¿no? Tato, con relación a la seguridad, y yo te lo he preguntado en la última vez, digo, ¿se ha tenido en cuenta el refuerzo de seguridad, tendiente a lo que ha sucedido en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que les han dicho desde la policía a ustedes cuando mantuvieron la reunión el jueves? Mira, nosotros tuvimos reuniones con todas las defensa civil, sí, salud, inspección y policía, ¿no? Dentro de los cuales va a haber, como todos los años, policía recorriendo la parte interna de la plaza. Va a haber 1 o 2 efectivos recorriendo el circuito, porque realmente por ahí, cuando se ponen las vallas, es como que parece un corralito. Los papás o los tíos o los abuelos dejan a sus hijitos recorrer por ese sendero, y es donde pasan las carrozas. Entonces, por una cuestión de seguridad, va a haber 1 o 2 efectivos por cada 100 metros, y va a haber puestos efectivos en el escenario y sobre la pasarela que tienen que hacer desde municipalidad hasta el escenario. Ajá. No sé si soy claro. Sí, sí. Sí, hemos hablado con policía, se determinó eso, y una vez terminada la fiesta estamos viendo la posibilidad de acompañar un efectivo a cada una de las carrozas hasta el lugar de origen, ¿no? ¿Uno solo? No. Efectivos para que los acompañe. Porque uno de 30 pibes. No. Todo no. Bien con la policía, pero digo, uno, imagínate, no hace nada con 30 pibes. Danilo, muchas veces con presencia policial esto ya es como que está bien. Mm. Eso es una apreciación personal, ¿no? Saber que está la policía, saber que de hecho ha estado en todas las fiestas. Siempre hacemos este tipo de reuniones y vemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y esto necesita otra logística también, porque está ubicado en otro lugar el escenario. Claro. Eso hace que va a haber un trayecto entre escenario y la municipalidad, donde nosotros tenemos que hacer hincapié también en la parte de seguridad, ¿no? Tato, bueno, y lo último, ayer durante la tarde nos hemos enterado de que a una familia le habían sustraído unos reflectores de un emprendimiento turístico que tienen. Sí, se había viralizado una imagen a través de Facebook. ¿Tomaste conocimiento de eso? Sí, mira, esto tiene... me llaman cerca de las 20 horas de un teléfono que no conocía, me pongo en contacto, Patricio de los Santos. Sí. Sí, para ser más exacto, Carretilla, el popular. Me dice una noticia mala, una buena. La mala, que le habían sacado reflectores; la buena, que había ido un grupo de madres, se lo habían devuelto, le habían dicho, acá están los reflectores. A ver, no comparto que se lo hayan sacado, obviamente, Danilo, obviamente, en contra totalmente. El gesto de devolverlo y el gesto de la familia de Patricio, para ser más exacto, la señora, dijo, si lo necesitan, los utilizan. Sí, se los prestaron. Y después me lo devuelven. Mm. Que en definitiva era lo que la familia pretendía, ¿no? Que en vez de llevárselos, que se los pidieran si los necesitaban. Sí, lo que no he podido hablar es con el grupo de madres, que de hecho después voy a pasar y me voy a poner en contacto con ellas y le voy a decir, mira, me pareció bárbaro lo de la devolución. No comparto en nada lo de haber sacado estos reflectores. Y agradecerle a la familia de Patricio, que realmente me llama porque dice, mira, yo te llamo porque los otros días te escuché que te querías ir y no tiene que ser así. Bueno, es como que dio el apoyo y dijo lo que necesita. La verdad, más allá de eso, ¿no?
la relación que uno tiene con la familia de Patricio. Agradecerle a la familia de Patricio. Tato, toda la suerte para este fin de semana y bueno, que se viva realmente una verdadera fiesta, que es lo que se necesita después de todo lo que ha ocurrido. Me parece que la mejor imagen para cerrar todo esto es que sea una verdadera fiesta. Sí, sí, en la reunión que hemos tenido ayer con los chicos, que le hicimos a las 4 de la tarde, donde le explicamos toda la logística que se tiene que hacer, hicimos hincapié en una vez más que la fiesta es de ellos, que la disfruten, que es una semana muy especial, donde hay un montón de situaciones, que traten de bajar los decibeles y que disfruten, porque la fiesta es de ellos, pura y exclusivamente de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a pelearla, a lucharla, a vivirla de esta manera, a ser lo más responsables que podemos, y bueno, te agradecido por desearnos la... porque siempre hay una parte de suerte, hay que tener suerte, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, uno tiene que estar y tratar de estar en todos los detalles para que salga de la mejor manera, ¿no? Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. No, Danilo, un abrazo y como siempre, Danilo, siempre con la seriedad y responsabilidad que maneja la información. Un abrazo a la distancia. Otro para vos, gracias. Allí estaba Osvaldo Mindurri hablando con nosotros, contándonos, me parece que ha sido interesantísimo lo que ha dicho Tato, ¿no?